estas son las ruinas de la iglesia de Jesús Nazareno. ¿Cuáles son los valores patrimoniales que tienen estas paredes? ¿Existe algún proyecto para rescatarlas o al menos utilizar el espacio? Perfiles pone la mira hoy en estas preguntas, siempre en defensa del patrimonio espirituano. Las ruinas de la iglesia de Jesús Nazareno parecen haber quedado en el olvido. Los proyectos para restaurar esta edificación esperan engavetados hace décadas. Sin embargo, lo que aún queda en pie de la iglesia posee los mismos valores arquitectónicos patrimoniales de otras construcciones similares ubicadas en el centro histórico de la ciudad de Santi Spíritus. Son las ruinas de la antigua iglesia de Jesús Nazareno, construida en 1830, y que la iglesia católica la ocupó hasta 1908. Es una iglesia de valor, sus altares son neoclásicos, están pintados en la pared, no son como en otros lugares que son unas estructuras de madera, con unos muebles. No, aquí están los altares pintados en la pared, son unas pinturas murales sumamente valiosas las que tienen. No hay otra iglesia del siglo XIX, la iglesia mayor es del XVII. La iglesia de la Caridad se empezó en el XVIII y actualmente tiene estructuras del XX. Ubicada a pocos metros del Parque Serafín Sánchez y del Boulevard Espirituano, las ruinas de la iglesia de Jesús Nazareno demuestran el deterioro de un área de la Villa del Espíritu Santo que debe ser intervenida. Esta iglesia en realidad es difícil su rescate ya porque ya los muros se han deteriorado enormemente, su pintura mural se ha descompuesto, pero bueno, no obstante, es un espacio dentro de la ciudad que es válido y puede ser rescatado como espacio y puede ser rescatado en su volumen constructivo. Ya no estamos hablando de una restauración, estamos hablando de un rescate del volumen edificado, algo que tenga que ver con la imagen de la ciudad y que por supuesto realice una función desde el punto de vista sociocultural. Al parecer, asistiremos a la desaparición de las ruinas de la iglesia de Jesús Nazareno. Esperemos que no sea este el destino de otras construcciones espirituanas que son parte de la cultura de la Villa del Espíritu Santo.